Nuestra compañera Ana Espino se iba caminito a la sede de la Asociación de la Prensa de Córdoba. Allí se están repartiendo mascarillas a todos los profesionales de los medios de comunicación que se quieran acercar por allí a recogerlas. Ay, bueno, pues la tenemos ahí a nuestra compañera Ana con el presidente de la Asociación de la Prensa de Córdoba, Ricardo Rodríguez Aparicio. Ana, cuéntanos. Pues sí, estamos aquí, estamos viendo además que hay compañeros también que están viniendo gradualmente. Esta mañana, por lo visto, ha habido muchos compañeros que se han acercado. Ricardo, la prensa que quiere protegerse también. Buenos días. Claro, le hacen falta las mascarillas y si hay la opción, como es esta de la Asociación de la Prensa de Córdoba, de entregar mascarillas, aunque sean de un solo uso, pues claro que vienen a recogerlas, para eso están. Para eso están. Las mascarillas hoy en día, para las personas que estamos en la calle, que somos esenciales, según nos ha dicho el Gobierno, esas sí que son esenciales. Desde luego, en eso no hay absolutamente ninguna duda. Se está haciendo un trabajo muy importante por parte del sector de los medios de comunicación. Los periodistas son los que llevan las noticias a los medios, a las redes sociales y están en la calle para hacer su trabajo. Hay un riesgo y para evitar ese posible contagio, pues están los guantes, están las mascarillas. Nosotros hemos hecho, a través del compañero Hipólito Fernández, hizo una gestión con la subdelegación del Gobierno y se consiguió que nos dieran un pequeño lote de mascarillas. Que son las que estamos entregando hoy a los periodistas, y no solo a los periodistas, a todas las personas que trabajan en los medios de comunicación de Córdoba. Hay otro lote también que se ha encargado la subdelegación de enviarlo a todas las localidades de la provincia, ayuntamientos, cuarteles de la Guardia Civil, y los trabajadores de medios de comunicación de esas localidades pues también pueden pasar allí a recogerlo. Nosotros estamos haciendo, en este caso, pues de intermediarios en la opción de entregarlo hasta donde nos llegue el lote que nos ha entregado de los periodistas y, ya te digo, otros trabajadores de los medios de comunicación de Córdoba, como es el caso aquí de Thorsten. Tenemos que decirlo bien, a Thorsten lo conocemos todos hace muchísimo tiempo y ninguno, yo le he dicho, pero Thorsten, ¿por qué no te llamas Paco o Antonio? Y dice, porque soy alemán. Claro, me tengo que llamar Thorsten. Thorsten Mannheim. Mannheim, eso, que es de Más Digital Córdoba 24, ¿vale? Bueno, pues Thorsten, ¿que viene a por tu mascarilla? Que yo se la entrego ahora mismo. Esto es una entrega oficial, nos falta cortar aquí la cinta y todo. Thorsten, ¿cómo se vive? Porque me imagino que estás hablando con gente de allí, de Alemania. ¿Cómo se vive desde allí? ¿Qué te cuentan ellos y qué les cuentas tú de nosotros? Pues la ventaja o el inconveniente es que tengo dos realidades. Tengo la realidad de España y la de Alemania. La Alemania es mucho más relajada en el sentido confinamiento, restricciones a las personas. Se puede mover mucho más libre que aquí en España. También hay que decir que no ha golpeado tan fuerte a Alemania como aquí en España. Entonces, claro, tú les cuentas que aquí no podemos salir, pero que, bueno, más o menos controladito. Y allí sí que salen, en fin. No se sabe muy bien qué es lo mejor muchas veces, ¿no? La gente ahí se ha inventado de nuevo, claro, encontrando el senderismo como forma de hacer deporte. Y creo que yo, como trabajo en el sector de turismo, pues creo que para nosotros también sea un gran reto encontrar otra vez los pueblos de Andalucía, recorrer la provincia de Córdoba, las otras provincias, hacia más turismo individual y olvidarse de las aglomeraciones. Bueno, pues habrá que cambiar. Te habrás dado cuenta de que Thorsten es alemán, ¿no? Anda ya. Por el nombre, por el acento y porque viene ya en camiseta. Nosotros estamos vestidos de invierno y él con sus 22 grados viene ya diciendo que esto es verano. El feliz, bueno, el sentido del humor no nos puede faltar, porque entonces, ¿qué haríamos sin sentido del humor? Yo aquí con mi chuleta, que ya te digo que lo conozco hace un montón de tiempo y tenía que aprenderme cómo narices decía yo el nombre de Thorsten. Oye, muchísimas gracias a todos, a la Asociación de Prensa, por supuesto, y nuestras mascarillas, Ricardo. Sí, ahora te las vamos a dar, Lalo. Yo lo que quiero aprovechar es este momento con vosotros, con Procono Televisión, la labor que estáis realizando a lo largo de todo el día en la programación, en este magazine por la mañana, porque le estáis dando muchísima información
a la gente de Córdoba, a los ciudadanos y sobre todo información de aquí de Córdoba, que no llega por otros medios audiovisuales que puedan ser este o otras televisiones locales. Gracias por el trabajo que estáis haciendo. Y Lalo, pues muchísimas gracias. Bueno, Lalo, venga, ya vamos a hacer lo oficial, ¿no? No, no, aquí al señor presidente, que nos lo tiene que hacer la entrega. Oye, compañeros, que me llevo yo mascarillas para allá, ¿eh? Mascarillas de un solo uso, que duren lo que duren, y ya está, ya vamos a pelear porque vengan más para entregarlas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas ti, gracias, gracias, señor. Ti, nos debemos el abrazo, el beso y todas esas cosas, nos debemos. Todo. ¿Cuántos abrazos y cuántos besos estamos apuntando en la lista de los pendientes? ¿Cuántos? Bueno, niños, que me llevo mascarilla. Ana, muchas gracias y gracias también desde aquí, yo que pertenezco también a la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Córdoba, nuestro compañero Hipólito Fernández, que es en realidad el que ha movido todo esto y ha hecho posible que los compañeros que estáis en la calle trabajando, periodistas, fotoperiodistas, reporteros, en fin, profesionales de los medios de comunicación, tengan al menos ese material de protección mínimo para poder realizar adecuadamente su trabajo. Un saludo para todos, Ana, muchísimas gracias y nosotros...